Hola amigos, hoy ya estamos cerca de fin de año, estamos cerca de fin de año y bueno, cerca de fin de año del año, digamos, de los años gregorianos, digamos, no el resto. Así que bueno, si alguno no festeja fin de año ahora, guarde este video y véalo en su fin de año. Mira lo que me regalaron, esto es para festejar con ustedes. Y bueno, siendo así las cosas, aprovecho este videito para saludarlos, y no puedo meter la botella en la bolsa, ¿será posible? Bueno, ahí va. Y bueno, y vamos a hablar un poco de algún tema de los que hablamos siempre, Hoy vamos a hablar de la suma del poder público. ¿Qué es la suma del poder público? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Normalmente la sociedad cada tanto cae en un periodo de caos. Y como cae en un periodo de caos, lo que termina pasando es que tiene que venir alguien a resolverlo. Pero ¿qué pasa? Nadie quiere meterse, digamos, en la rosca, digamos, lo que sería acá en Argentina la rosca. No quieren meterse en problemas menores, quieren solucionar el problema a rajatabla, es decir, cortar por lo sano. Y para eso, normalmente lo que la gente dice es, yo me hago cargo de este lío, pero me tenés que dar la suma del poder público. ¿Qué es la suma del poder público? Bueno, la suma del poder público es poder controlarlo todo, todo. La policía, el ejército, la fuerza armada, poder ordenar toque de queda, controlar la justicia, hacer, digamos, poder resolver cualquier problema sin dilación, sin trámite intermedio, sin andar pidiendo permiso, sin llamar al Congreso, nada de eso. Bien mano militar, bien dictatorial, se resuelve el problema y se terminó. Y bueno, ante el caos, normalmente la gente estaría de acuerdo con eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Después de que se resuelve la emergencia, después es difícil sacarle el poder a que se le dio. Por ejemplo, viene un golpe militar, el golpe militar viene con la excusa de resolver problemas civiles. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, después de resolver los problemas, no es que llaman inmediatamente elecciones. No, se quedan. Se quedan preferentemente para siempre. Y después hay otro problema más para sacar a los militares del poder. Bueno, esto, la historia de la humanidad está lleno. Basta saber un poco de historia nada más. El caso que me convoca hoy es el caso de Rosas. Rosas. Rosas, le decían el restaurador de las leyes. ¿Por qué? Porque tuvo que asumir en un momento de caos tremendo. Bueno, caos en Argentina hay siempre. Pero eso es lo que le pasó a Rosas. Tuvo que asumir en un momento de un caos sin precedentes. Y bueno, él dijo, está bien, yo asumo, pero me das la suma del poder público. La suma del poder público, bueno, hago rodar cabezas, mataré culpables,
eventualmente caerá algún inocente también, porque eso prácticamente es inevitable, pero resuelve la situación, ¿eh? Resuelve la situación. Y después se quedó, o sea, no se fue más. Tuvo que venir otro como él, digamos, un tal Urquiza, y fue quien finalmente derrotó a Rosas, y bueno, Rosas después se exilió, bueno, es toda una historia. Pero, en fin, esos son los ejemplos clásicos de la suma del poder público. Bueno, ¿qué pasó? A raíz de todo esto, los que luego redactaron la Constitución de 1853 pusieron un artículo que expresamente prohíbe darle a una persona la suma del poder público, ¿eh? Y amenaza diciendo que aquellos que consientan, promuevan, apoyen y, digamos, den cualquier tipo de ayuda a quien quiera tomar la suma del poder público va a ser juzgado como traidor a la patria, ¿eh? Y bueno, traidor a la patria es uno de los crímenes más graves, digamos, que hay, a pesar de que en Argentina no hay pena de muerte, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que termina pasando? Es muy tentador, es tremendamente tentador tener la suma del poder público, porque claro, se simplifica todo, ¿eh? Se simplifica todo. Siempre el monarca tiende a tener una vida cómoda, es decir, nada de andar complicándose con lograr consenso, haciendo pactos, yendo a la corte, dando explicaciones, no, nada de eso. No va. Y bueno, ¿de dónde? Esto, hay un ejemplo mejor todavía que el de Rosas, que es el de la Edad Media, ¿eh? Ustedes saben que la mayor parte de Europa fue conquistada por el Imperio Romano. Bueno, el Imperio Romano era centralizado, es decir, era no era federal, era unitario. Unitario quiere decir que las decisiones se toman en un punto central y nada más. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, mientras el Imperio Romano estuvo, subyugó a todos los otros monarcas de toda Europa, ¿eh? Todas las supuestas familias reales, todos los jefes tribales, todos estaban bajo el ala de Roma, y si se portaban mal, bueno, no le respetaban ningún privilegio, ¿eh? Bueno, esto fue acumulando presión. Bueno, cuando el Imperio Romano cayó, se desataron, los nobles de todas las regiones se desataron, ¿eh? ¿Y qué hicieron? Llegaron a una especie de acuerdo, dijeron, bueno, nunca más el poder va a estar centralizado, ¿eh? Va a haber monarquías por todos lados, nosotros que somos las familias monarcas vamos a gobernar toda Europa, vamos a casarnos entre nosotros, es decir, vamos a tener vínculo de sangre entre nosotros, pero vamos a ser como potencias regionales, no va a haber más un poder central que lo domine todo, ¿eh? Bueno, esto siguió así hasta que vino Napoleón, pero en principio funcionó muchos siglos, y bueno, es así. La suma del poder público a veces es necesaria, pero después de que le diste la suma del poder público a alguien, ya perdiste todo control institucional. Entonces el tipo no tiene problemas en quedarse para siempre. Así que, bueno, ese es el gran problema que hay. Y bueno, lo que está pasando ahora, por ejemplo, hay una provincia acá que se llama Jujuy, y que el gobernador públicamente, así, abiertamente, dijo que él metió en cana, o sea, mandó presa a una persona, ¿eh? A Milagro Salas. ¿Y para qué hizo esto? Bueno, es una costumbre muy común en Argentina demostrar, eso se llama, en Argentina se llama poronguear, es decir, demostrar el poder que uno tiene haciendo cosas que aún están prohibidas, ¿eh? Aún estando prohibidas las hacen igual, ¿eh? Y eso demostraría el poder que el tipo tiene. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso está súper, súper prohibido. Es decir, ni los gobernadores ni el presidente de la República pueden inmiscuirse en causas judiciales. Eso está estrictamente prohibido. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que termina pasando? Que después de haber hecho esas declaraciones, a los 5 minutos esa provincia tendría que haber estado intervenida, ¿eh? ¿Por qué? Porque ningún gobernador puede decir eso, ¿eh? No puede decir yo mandé preso a fulano. Porque eso es admitir un delito públicamente, un delito penal grave, ¿eh? Grave. No, ningún gobernador se puede meter en causas judiciales. Justamente para eso existe todo un poder judicial, y en un gobierno
digamos, democrático republicano, tiene que haber sí o sí separación de poderes. Y bueno, y acá pasó como si nada, o sea, es tan, digamos, tan poca la cultura democrática que hay en Argentina que a nadie le llamó la atención, es decir, no me extrañaría que en cualquier momento otro gobernador haga lo mismo, haga lo mismo exactamente igual. ¿Por qué? Y porque sí, porque acá son como monarcas, digamos. Los que suben al poder se creen que son monarcas y que hacen lo que quieren. Y realmente hacen lo que quieren y nadie le dice nada, El Poder Judicial no toma cartas en el asunto, Porque ahí mismo, de oficio, la Corte Suprema tendría que haber pedido al Ejecutivo una intervención, No pasó nada, pero nada. Es más, ni siquiera salió en los diarios. Nada, no pasó nada, nada. Bueno, a esto en Argentina, a esto le llaman democracia. A esto le llaman democracia. Así que, bueno, amigos, no lo quería hacer muy largo, vamos a cerrar acá. Esto es la suma del poder público, que es cómo se maneja, cómo se debería manejar y cómo se manejó en Argentina. Bueno, estamos en un lugar, les comento ya que estamos. Esto que está acá es la Facultad de Odontología. Y son edificios hechos en la época en que Argentina era un país de verdad. El edificio aquel antiguo que vimos antes es la Facultad de Economía. Sí, creo que es la Facultad de Economía. Y acá, este edificio que está acá, es el Hospital de Clínica General San Martín. Bueno, les comento que este edificio, que es magnífico, no tanto por su aspecto, sino por su funcionalidad, porque es como tiene que ser un edificio, bien funcional, bien amplio, que tenga pasillos anchos, que se puedan poner, no sé, creo que en este edificio deben entrar como 500.000 personas enfermas, si quisiera, en el caso de una gran enfermedad. Fue hecho con esa concepción, una concepción bien funcional. Bueno, les comento que este es el edificio más grande, digamos, el hospital más grande del país. Lo van a demoler dentro de poco porque, claro, los terrenos valen mucho, la salud pública no le importa a nadie, dejan de invertir en el hospital se cae a pedazo. Y entonces esa es la excusa perfecta para demolerlo, lotearlo y hacer, qué sé yo, algún edificio o algo más, edificio de departamento, edificio de oficina, alguna cosa así. Siempre las cosas que andan bien en Argentina o que fueron hechas con un criterio bueno, terminan así, terminan demolidas. Bueno, yo creo que todos estos edificios que están alrededor, todos van a terminar siendo demolidos, todos. Así que, bueno, es otra cosa que les quería comentar. Estamos acá rodeado de universidades, facultades y de todo, edificios. Un día vamos a hacer un documental especialmente sobre estos edificios. Bueno, amigos, no los demoro más. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar. Depende del calendario que usen, les deseo feliz año hoy o en su momento. Y bueno, y les mando como siempre un gran abrazo.